Good morning, everyone. We are about to start our first hearing this morning, and this is on reports of criminalization of human rights defenders who oppose the hydroelectric projects in Guatemala. The hearing was requested by a large number of civil society organizations, and we will hear from them first. And the state of Guatemala is here present to make their responses. If I can ask for you, as you speak, to state your name for the your names for the record, so that we can have that as clear as possible, and to keep your eyes on the time flags which will be put up. From 5 minutes, 3 minutes, and 1 minute. And each side will have 20 minutes each. Exactly, exact amount. So we will start with the petitioners. Thank you. Gracias, señora comisionada, señor comisionado, agente del Estado. Les saluda Rodrigo Sales de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Antes de empezar, quisiéramos manifestar nuestra solidaridad ante la muerte de 41 niñas calcinadas que se encontraban en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo en Guatemala. Esperamos que el Estado y la Comisión dediquen la debida atención al tema, en particular porque las sobrevivientes del incendio en el hogar siguen enfrentando un peligro inmediato. La detención en otras instituciones donde sigue enfrentándose a la segregación y el abuso. Señora comisionada, señor comisionado, la presente audiencia tiene por objetivo exponer la situación de criminalización y persecución a las defensoras y los defensores de derechos humanos, opositores a proyectos hidroeléctricos en Guatemala. Y en esa ocasión, presentar información sobre los patrones de criminalización encontrados en el país. En ese sentido, presentaremos algunos ejemplos de casos de criminalización de defensores de derechos humanos, opositores a proyectos hidroeléctricos. Y finalmente, vamos a proponer algunas recomendaciones al Estado y a la Comisión que pretenden contribuir a garantizar el derecho a defender el derecho al territorio y al ambiente en Guatemala. Asimismo, consideramos importante mencionar, además de los impactos a los derechos humanos, que el desarrollo inadecuado de hidroeléctricas. El desarrollo inadecuado de hidroeléctricos en un reciente importante estudio a cargo de investigadores de la Universidad del Estado de Washington da cuenta que los embalses de grandes represas son una fuente subestimada de gases de efecto invernadero, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono y fuente principal de los gases causantes del cambio climático, fenómeno que la CIDH expresó su preocupación por los efectos en los derechos humanos en diciembre de 2015. Al final de la presente audiencia, entregaremos a la Comisión un informe que presenta una perspectiva de la situación de empresas hidroeléctricas y los derechos humanos en Guatemala con base en 10 casos documentados. Paso la palabra a Omar Jerónimo, de la Asociación Indígena Maya Chortí. Después de los acuerdos de paz en Guatemala, se inicia el proceso de privatización de los servicios vitales para la población, entre ellas la producción energética. Al inicio de los 90, el 95% de la producción estaba en manos del Estado. Al 2015, el 72% de la producción energética la hacía el sector privado y solo el 28% el Estado guatemalteco. Esto ha dado paso a un menor control desde el Estado y a un aumento de más del 200% del costo de la energía. Para lograr este proceso de despojo de un servicio clave para el desarrollo, se tuvo que flexibilizar los marcos jurídicos, teniendo así menos control de las medidas ambientales y técnicas aplicadas por el sector privado. Muchos de los proyectos hidroeléctricos se obtienen sin mayores requisitos, aprovechando la debilidad de las leyes, utilizando mecanismos de corrupción que permiten la aprobación de estudios de impacto ambientales altamente deficientes y la inobservancia de leyes y convenios internacionales, vulnerando derechos humanos fundamentales tales como derecho a la vida, a la consulta y a la autodeterminación. En Guatemala constantemente se despoja de manera ilegal de sus tierras a población rural e indígena, o se utilizan mecanismos legales para provocar
desalojos violentos como mensajes de advertencia a las comunidades que se oponen a operaciones de empresas en forma inconsulta en sus tierras. Muchas veces las autoridades indígenas, líderes y lideresas comunitarias sufren agresiones físicas, persecución y asesinato, tal como el señor Sebastián Alonso Juan, de 72 años en el norte de Huehuetenango. Los territorios que tienen mayor potencial para la producción energética o donde se encuentra la mayoría de represas son también donde se encuentra la población con los peores índices sociales, alcanzando en algunas comunidades hasta el 80% de hogares sin energía y 60% de nutrición. Estos indicadores son justamente los que se promete cambiar a las comunidades por el Estado y el sector privado, promesas recurrentes, incumplidas, aumentando la conflictividad. Actualmente, más del 70% de los proyectos hidroeléctricos enfrentan conflictos, los cuales se explican solo por la exclusión en la cual viven nuestros pueblos. Buenos días, mi nombre es Erika Martínez y pertenezco a la Organización Protección Internacional de la Oficina de Guatemala. El asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan, mencionado anteriormente, se da en el contexto de una manifestación pacífica en la microrregión de Isquisís, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico Pojom II de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A. La construcción de este proyecto se da con varias irregularidades y además ha provocado violación de derechos humanos de las comunidades, empezando por el no respeto de la consulta realizada en 2009, donde se pronunciaron en contra de los proyectos de explotación de recursos naturales. La ausencia de los defensores y defensoras de este territorio en esta audiencia se debe, entre otras razones, al aislamiento que sufren estas comunidades debido a las amenazas, ataques y criminalización de todas esas personas que defienden sus derechos. Por esta razón, vamos a tratar de compartirles unos testimonios recopilados en el territorio a través de un video. La realidad lo que se vive es con amenazas, intimidaciones, en caso de lo que es la policía, el ejército y lo que es seguridad privada de la empresa. Han amenazado haciendo llamadas, poniendo mensajes, y entonces es como que a ese punto es como que vamos a lo que es la violación de derechos. En primer lugar, tengo 16 años y durante que vino a ponerse la hidroeléctrica allá enfrente de mi casa, nos están violando nuestro derecho. Ahí, durante de que ellos vinieron a trabajar ahí, nos tienen amenazados. Y los trabajadores de la empresa PDH ahí andan disparando con sus armas. Ahí nos andan, ahí en la noche y en el día nos tienen intimidad todo el tiempo. Antes. Manifestación, salimos a las 11 de la... Empezó la manifestación a las 11 de la mañana y cuando fuimos a ver todos los daños que ellos hicieron y fuimos caminando así en una manifestación pacífica y ya cuando al regresar y... Empezaron los balaceras y ya cuando volteamos a ver atrás y ahí un compañero cayó muerto y ellos son los que provocaron problemas. Nosotros no llevamos nada, ni armas, ni nada, sino que en una manifestación pacífica. Y ahí es donde murió el compañero. Muy buen día a todos y todas. Gracias por esta audiencia. Soy Aura Lolita Chávez Ixcaquic, maya quiché del Consejo de Pueblo Maya CPO en Guatemala. Somos mujeres que amamos la vida. Como pueblos nos hemos opuesto a la imposición de empresas transnacionales hidroeléctricas en nuestros territorios, pues el agua representa no solo un recurso hídrico, sino un elemento de vida según nuestra cosmovisión. Como mujeres mayas afirmamos que están atacando las venas de la madre tierra. Soy mujer maya que he sido criminalizada y sufrido amenazas de muerte. A la llegada de las hidroeléctricas, a las mujeres nos cambió totalmente la vida. Denuncio hoy que nosotras las mujeres indígenas, campesinas y rurales hemos sido desprotegidas por el Estado de Guatemala,
pues hemos tenido dificultades para acceder a la justicia. Las mujeres indígenas necesitamos una atención especial por el Estado de Guatemala, una protección integral que nos permita seguir defendiendo nuestros derechos. Como mujeres, nuestras vidas constantemente están en riesgo porque estamos en la línea frontal del ataque. Generalmente las amenazas contra nosotras las mujeres incluyen amenazas de violaciones sexuales. No solo vivimos la criminalización directa, sino también cuando nuestros compañeros son detenidos, nos toca vivir las secuelas de la criminalización, pues nos quedamos a cargo de las familias ampliadas. Somos las que estamos luchando por la liberación de nuestros esposos, hijos o padres. Esto representa estigmatización, trato inhumano para nosotras. Expreso que nuestras vidas son las vidas de expresión del Estado racista que criminaliza a quienes defendemos los derechos y los bienes naturales. En los últimos años, el Estado ha tomado medidas de represión contra nosotras, incluyendo estado de sitio con presencia de militares en nuestros territorios, quienes generan temor, nos acosan y nos privan de continuar nuestras actividades organizadas. Muchas hemos tenido que irnos y huir a la montaña. Vivimos con acusaciones y vivir con acusaciones falsas es vivir una tortura psicológica, desgaste emocional, económico, físico y organizativo. Esto lo digo yo, lo digo porque varias de nosotras tenemos denuncias en nuestra contra como estrategias de represión por parte del gobierno, acusándonos principalmente de asociación ilícita, plagio y secuestro, acusaciones que en su mayoría han sido archivadas porque no tienen ningún sustento. Cuando nos dicen que hay órdenes de captura contra nosotras, empezamos a pensar cómo vamos a vivir en la cárcel, que nos pueden violar ahí con otras privadas de libertad, que tendremos que pagar la extorsión adentro de las cárceles y que nuestros hijos no tendrán nuestra compañía y protección, e incluso pueden ir a dar a un centro estatal que también violará sus derechos. En esta situación están 7 hermanas que también tienen órdenes de captura. Mientras tanto, los procesos contra nosotros, mientras tanto los procesos contra nosotras han sido largos y generan estigmatización y un ambiente de odio hacia nosotras, porque incluso los medios de comunicación afirman que somos responsables de los delitos desde que se hacen las denuncias contra nosotras, sin respetar nuestra presunción de inocencia. Quitarnos este estigma después es más difícil e incluso nos pone en más peligro, porque cuando sufrimos algún daño o amenaza casi se justifica porque nos han hecho creer que somos vistas como criminales. Por el contrario, cuando nosotras denunciamos, los casos de amenazas de muerte contra nosotras quedan impunes. Esto también nos coloca en gran peligro porque los autores andan libres y se sienten con el poder de seguirnos atacando. Como resultado de la estigmatización, persecución, criminalización y amenazas, varias de nosotras nos hemos visto obligadas a abandonar nuestras comunidades, lo que afecta las redes de relaciones comunitarias y familiares. Por supuesto que necesitamos energía, pero el modelo nos está matando, nos está encarcelando y persiguiendo. Este modelo de muerte que no es para los pueblos, este modelo no lo queremos como mujeres indígenas. Muy buenos días, soy Uriel Miranda, integrante del Consejo del Pueblo Maya CPO en Guatemala. Acentuaré 4 patrones recurrentes que configuran el fenómeno de criminalización en nuestro país. El primero es que los fiscales del Ministerio Público no son investigadores de hechos delictivos, sino armadores de expedientes, mediante la individualización selectiva de conductas colectivas para desmovilizar la organización comunitaria y social. 2, la interpretación judicial de los actos de resistencia y ejercicio de derechos colectivos bajo el uso manipulado y discrecional de tipos penales como plagio o secuestro, asociación ilícita, delitos que por disposición legislativa no gozan de medida sustitutiva.
de prisión preventiva. En otras palabras, la equiparación de organizaciones indígenas a estructuras criminales reguladas en la ley contra el crimen organizado en nuestro país. 3, la detención arbitraria e ilegal y el espectáculo policial durante los operativos de la ejecución de órdenes de aprehensión en contra de autoridades indígenas y defensores de derechos humanos en Guatemala. Y un cuarto patrón recurrente en este fenómeno de criminalización es el litigio malicioso por fiscales del Ministerio Público, abogados de empresas y de organizaciones querellantes. Mencionaré como uno de los casos más recientes que ilustra estos patrones recurrentes el caso de Fausto Sánchez, autoridad de Mayamam, acusado por el Ministerio Público, trabajadores de la empresa Hidrosalá y la Asociación Liga Pro Patria de la Comisión de Delitos de Plagio, Secuestro y Asociación Ilícita. Esta autoridad, Mayamam, estuvo en prisión preventiva 2 años y 3 meses. Buenos días. Soy Iduvina Hernández Batres, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA. ¿Cómo se refleja la criminalización? Lejos de encontrar protección y garantías para su trabajo, las y los defensores de derechos humanos que realizan su labor en protección del ambiente y el territorio enfrentan agresiones, incluso por parte de autoridades estatales. Una base de datos mundial que registra las agresiones producidas en los últimos 2 años contra personas que promueven rendición de cuentas de corporaciones refiere que el 10% de las mismas se produce en Guatemala y que de estas, 7 de cada 10 corresponden al sector de las hidroeléctricas. Dentro de estos ataques, el fenómeno de la criminalización, entendida como el uso indebido del derecho penal, se constituye hoy día en un patrón recurrente, el cual, junto al asesinato, son la principal expresión de las agresiones. Con relación a los asesinatos, de los 14 casos reportados por la UDEFEGUA en 2016, 5, es decir, más del 30%, son contra personas que protegen el ambiente y el territorio. En materia de criminalización, el empleo de la misma contra autoridades ancestrales y defensores y defensoras es un patrón recurrente. Esta inicia con acciones de difamación o estigmatización en medios de comunicación o redes sociales. Así, encontramos columnas de opinión publicadas en medios de prensa corporativa y que señalan por su nombre a defensoras o defensores, así como a sus organizaciones o comunidades, denigrando su labor y el ejercicio de sus derechos. Cabe destacar que en el caso de las mujeres defensoras, esta práctica lacera y violenta su condición de género. A las campañas de difamación suelen seguir las demandas judiciales y con estas la solicitud y realización de órdenes de captura, mismas que al implicar la privación de libertad del o la defensora aumentan los niveles de estigma, vulneran la ya de por sí precaria condición de sobrevivencia y le someten a permanecer a cargo de un sistema penitenciario que por su alto nivel de deterioro deriva en actos de tortura por las condiciones que deben enfrentar. En su informe del 2016, la UDEFEGUA registra 159 casos de criminalización, lo que evidencia cómo el sistema de justicia actúa deliberadamente para perseguir por la vía penal a defensoras y defensores de derechos humanos. A las o los defensores de derechos humanos se les criminaliza y priva de libertad bajo la falsa premisa de que al mantenerles en esa condición disminuyen los niveles de conflictividad. En definitiva, esta práctica que intenta matar civil y socialmente al defensor o defensora trae graves consecuencias para el ya debilitado tejido social y para la propia institucionalidad que le somete. Buenos días, soy Anabela Cibrián de la Plataforma contra la Impunidad. Señora Presidenta y señor Comisionado, la criminalización de líderes y autoridades ancestrales está directamente vinculada con el incumplimiento por parte del Estado de Guatemala de su obligación de consultar a los pueblos indígenas, quienes no han dado su consentimiento libre, previo e informado para la implementación de proyectos hidroeléctricos en sus territorios. Los pueblos indígenas de los casos aquí presentados esperan que Guatemala establezca las condiciones necesarias para que dichos pueblos decidan, administren y sean los primeros beneficiarios del uso de los bienes naturales que se encuentran en los territorios que ancestralmente habitan y que son fuente de su vida material y espiritual.
Asimismo, el Estado debe definir una política integral y transversal de cumplimiento obligatorio en todas sus instituciones a fin de garantizar que todas las personas, individual y colectivamente, puedan defender derechos humanos sin ser objeto de amenazas, ataques, estigmatización pública ni criminalización por ejercer ese derecho. Todas aquellas acciones emprendidas por actores estatales y no estatales que impiden o criminalizan la defensa de derechos humanos no deben quedar impunes. El Estado de Guatemala también tiene la obligación de vigilar que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, teniendo como piso mínimo el cumplimiento obligado de los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, que incluyen la debida diligencia en materia de los derechos de los pueblos indígenas y absteniéndose de provocar conflictos en las comunidades. Pedimos a la Comisión que, en conjunto con el relator de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, inicie un proceso de diálogo con los entes internacionales financiadores de proyectos de inversión, instándoles a velar porque sus inversiones no vulneren o propicien violaciones de derechos humanos, y a que cuando proyectos ya en marcha se hayan implementado violando derechos fundamentales, suspendan el financiamiento. También pedimos a la Comisión que, en casos de violaciones de derechos de pueblos indígenas, emitan medidas cautelares colectivas a favor de los pueblos afectados, incluyendo la posibilidad de suspensión de los proyectos para evitar que continúen los daños. Señora Presidenta y señor Comisionado, representantes del Estado de Guatemala, la vida en paz y armonía de los pueblos indígenas es lo que está en juego. Señores comisionados, quisiéramos agradecer el espacio y quedamos pendientes de los comentarios y preguntas. Muchas gracias. Thank you. And I now invite the State of Guatemala to make their responses. Señora Presidenta, señor comisionado, comenzar nuestra intervención, me permito reiterar que el Estado de Guatemala expresa su respeto y adhesión a los principios y normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Me acompañan en esta mesa la doctora María José Ortiz, la directora general de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el licenciado Rodrigo Fernández Ordóñez, viceministro del Ministerio de Energía y Minas, y el licenciado Rolando Galeano, director de Defensores de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Me permito dar la palabra a la doctora María José Ortiz, quien asumirá nuestra posición. Buenos días a todos y a todas. Quiero iniciar manifestando nuestro profundo dolor por lo acontecido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y ratificarles que se están haciendo todos los esfuerzos por mejorar las condiciones en las cuales se encuentra la niñez y adolescencia protegida en Guatemala. Respecto a al tema que nos ocupa, la criminalización de personas defensoras de derechos humanos que se opone a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, quiero iniciar comentándoles cuál es la situación energética en Guatemala. El sector energético de Guatemala registra los primeros movimientos a partir de 1870, cuando se inicia la construcción de las primeras plantas generadoras y empresas de distribución. En aquel entonces todas funcionaban con capital privado y eran operadas bajo concesión estatal. Luego, a partir de 1959, se crea el Instituto Nacional de Electrificación, que asume el monopolio del sector eléctrico, tanto para la generación, distribución, transporte de la electricidad. En esta época, el modelo generador de energía dependía enteramente del Estado. Sin embargo, de aquí se deriva una crisis energética que se da a partir de 1990, pero se agrava considerablemente en 1993 por la falta de proyectos de generación de energía eléctrica por parte del Estado y el aumento de la demanda.
por parte de los usuarios. Esto obligó a crear legislación que liberara el sector eléctrico, que liberara la generación, el transporte y la distribución para lograr atraer inversión privada, puesto que había fallado el modelo que en ese entonces estaba a cargo del Estado. En la actualidad se estima que existen 80 hidroeléctricas funcionando en Guatemala, pero lamentablemente solo cubren el 36% de la demanda nacional. Siguiente. Tenemos una serie de instrumentos normativos que nos permiten controlar el mercado energético, entre ellos el reglamento de la Ley General de Electricidad, el reglamento del mercado mayorista de electricidad, ley de tarifa social para el suministro de la energía eléctrica, ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable y la reglamentación de la ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable. También se ha creado una institucionalidad para regular estos procesos con participación del Ministerio de Energía y Minas, de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, del administrador del mercado de mayorista y posteriormente se incorpora también el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La política energética que actualmente impulsa el Estado de Guatemala es distinta a la que se estuvo llevando en el pasado. Se ha dado un cambio de perspectiva orientado a la conservación de las reservas naturales, la satisfacción de las necesidades y el desarrollo tecnológico. El pilar fundamental de esta política energética es el desarrollo humano y se busca lograr una sustitución gradual de los patrones de generación de electricidad, porque en la actualidad se alimenta principalmente con el uso del búnker y todas las consecuencias nocivas que esto tiene, y se está buscando opciones amigables para el medio ambiente. También se cuenta con planes de generación y transmisión de electricidad. Aquí se está buscando la generación por medio de diferentes tecnologías, sobre todo poder sustituir efectivamente al búnker. Se está buscando lograr una energía renovable para poder tener un menor impacto en el medio ambiente y para poder reducir los costos de suministro, que sigue siendo un problema que nos afecta en gran medida, dado que pues, la generación está en manos privadas. La meta que tiene el Estado de Guatemala es lograr la electrificación del 95% del país durante la ejecución de estos planes de generación y transmisión de la electricidad. Y también se están haciendo esfuerzos para lograr una integración energética regional. Respecto a los planteamientos que han hecho los peticionarios que nos acompañan esta mañana, queremos manifestar que el Estado de Guatemala se encuentra trabajando un Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos. Esta es la nueva visión del gobierno de Guatemala, incluso fue parte del discurso utilizado por el señor presidente de la República durante la conmemoración del 20 aniversario de los acuerdos de paz, donde pues él indicó que la nueva visión del gobierno es crear y mejorar los controles existentes, regulando la actividad empresarial y estableciendo mecanismos de reparación. Es así como se ha iniciado el trabajo para crear una política que tome en cuenta los principios rectores sobre empresa y derechos humanos. Estamos totalmente conscientes que la misión del Estado es proteger a todos sus habitantes de las posibles violaciones a sus derechos humanos y que en aras de esta función de proteger se necesitan establecer controles que permitan regular de una forma adecuada para que en las actividades empresariales no se vulneren los derechos de las personas, creando con esto una obligación por parte de las empresas de respetar los derechos humanos. Y en aquellos casos donde la acción empresarial genere algún tipo de daño, se requerirá que exista medidas de reparación y un mecanismo para poder exigirlas. Entonces, esto incluye el deber que tiene el Estado de proteger contra violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas.
adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por agentes privados. Actualmente ya existe una legislación que contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas para evitar que se pueda ir diluyendo la responsabilidad o que se tenga que aplicar los criterios propios del derecho común cuando sabemos que acá intervienen varios actores y que el proceso está dividido en varias fases, tal y como ocurre en Guatemala, que hay una diferencia entre la generación y la comercialización y el transporte de la electricidad. Esto con el objetivo de que las empresas respondan por los efectos adversos que provoquen. Dentro de esta Política Nacional de Empresa y Derechos Humanos ya se han tomado algunos acercamientos con entidades internacionales que nos están apoyando. Esta temática es nueva en Guatemala, es un proceso que está actualmente en desarrollo con el acompañamiento internacional para poder aplicar precisamente las buenas prácticas que ya se han logrado en otros estados. También quiero referirme a los mecanismos administrativos de control que tiene el Estado, que por una parte se encuentra el control que ejerce el Ministerio de Ambiente para la realización de proyectos por medio de la evaluación, control y seguimiento de los proyectos que se vayan a desarrollar, que pueda producir algún deterioro en los recursos naturales y del ambiente. Siguiente. Dentro de los principios que funcionan dentro del ministerio está el indubio pro natura, quien contamina, paga y rehabilita, y la participación de las personas y organizaciones. Ese minuto es mío. Ese minuto es mío. No. Ah, yo ya iba a 1,000 por hora. Ah, bueno, está bien. Uf. Bueno, entre los mecanismos de control o remedios que contempla la regulación del Ministerio de Ambiente, se tiene un espacio de participación pública en el cual se puede presentar, se publica un edicto para dar a conocer del proceso que se está realizando y las personas pueden presentar su oposición al mismo. Siguiente. Por otro lado, tenemos las acciones que implementa el Ministerio de Energía y Minas, que es la entidad a quien le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y los hidrocarburos y a la explotación de los recursos mineros. Para ejercer este control, el Ministerio cuenta con manuales de procedimientos donde se especifica cuál es la forma en la cual se solicitan las autorizaciones para utilizar los bienes de dominio público, para la instalación de centrales generadoras, para prestar el servicio de transporte, distribución final de electricidad, autorización temporal, registro de prestación de servicio de distribución privada de electricidad y constitución de servidumbres. Acá también tenemos un procedimiento que contempla la oposición por parte de personas que pudieran sentirse afectadas con estos proyectos. Entonces, tenemos un primer control que realiza el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuando realiza las evaluaciones de impacto ambiental, que incluye también el control de eventuales daños que pudieran producirse y el control que ejerce el Ministerio de Energía y Minas. Esto sin prejuicio que siempre se tiene también acceso al recurso extraordinario de amparo para cuando se contemple alguna vulneración. Hemos tenido casos donde efectivamente se han aplicado remedios cuando se judicializan peticiones de personas que se sienten afectadas por estos proyectos que luego son resueltas mediante los órganos jurisdiccionales. Esto quiere decir que si falla un proceso administrativo, luego existe el control jurisdiccional para intentar reparar esos posibles daños o afectaciones que se están alegando por parte de los peticionarios.
acerca de la persecución de defensores de... No, regrese, por favor. Acerca de la persecución de defensores de derechos humanos. El Estado, en primer lugar, reconoce el derecho a defender los derechos humanos que tienen las personas. Aquí para nosotros es importante reafirmar que el Estado como tal no impulsa ninguna acción de criminalización contra defensores o defensoras de derechos humanos. Las investigaciones que se realizan están a cargo del Ministerio Público, que tiene funciones autónomas. Las acciones de investigación en sí mismas no constituyen per se actos de criminalización. Cuando se tiene una denuncia de hechos que podrían ser constitutivos de delito, la obligación del Ministerio Público es investigarlos. Y es así como se da la investigación respecto a los hechos que denuncian los peticionarios. Pero yo aquí quiero resaltar que la investigación en sí misma, reitero, no es un acto de criminalización. También acá existe un control jurisdiccional sobre las investigaciones con facultades de corregir actuaciones erróneas, como ya ha ocurrido. Precisamente hay una sentencia muy importante donde el Tribunal de Sentencia corrige errores en cuanto a la línea de investigación criminal y la hipótesis criminal preliminar que había seguido el Ministerio Público en contra de líderes indígenas. Quiere decir que existe un correctivo si en caso se falla en la conducción de la investigación. También para nosotros es importante hacer la referencia que de las 80 hidroeléctricas que operan en la actualidad, la mayoría opera sin problemas en la comunidad. Es decir, no nos encontramos ante una política sistemática como pues han señalado los peticionarios, sino que se trata de casos aislados. Yo tomaba nota de las observaciones de UDFEWA que registran 14 casos de criminalización, los cuales pues para nosotros es importante poder considerarlos, porque para el Estado de Guatemala es sumamente preocupante que se diga que se está adoptando algún mecanismo de intimidación y represalias contra los defensores de derechos humanos. Por eso es que nosotros vamos a ver con atención este señalamiento que ustedes nos indican. Con la información que actualmente tenemos, no podemos confirmar la afirmación hecha por los peticionarios. Pero con los casos que nosotros tenemos conocimiento atendido por la instancia de análisis de ataques contra defensores y derechos humanos, no se advierte que se trate de una acción sistemática, sino más bien de hechos aislados. Sin embargo, el Estado de Guatemala se compromete a realizar una investigación sobre estas denuncias que ustedes nos presentan y presentar un informe de actualización en un plazo que nosotros consideramos pudiera ser de 6 meses. También existen entidades que atienden casos de acciones contra defensoras y defensores, tales como el Procurador de los Derechos Humanos, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y su División de Protección a las Personas y Seguridad, la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos y el Ministerio Público. Adicionalmente, quiero comentarles que el Estado de Guatemala también está trabajando en una política de protección a defensores de derechos humanos. Este es un proceso que para nosotros es muy importante. Dio inicio en septiembre del año pasado y se está buscando diseñar una política que tenga una metodología participativa tanto de las entidades del Estado encargadas de las tareas de protección como de las organizaciones de la sociedad civil, que se pueda trabajar por regiones. De hecho, tenemos planificado ir a varias regiones porque no es la misma problemática que se tiene, por ejemplo, en el área urbana que en el área fronteriza y otras regiones, y también atención por el tipo de derechos que se están defendiendo, dentro de los cuales entraría también a los defensores de recursos naturales. Ya se ha instalado un grupo técnico de sociedad civil
y un grupo promotor por parte del Estado. Este proceso nosotros esperamos que finalice en diciembre del 2017. El Estado de Guatemala también tiene otras medidas internas para el resguardo de los derechos de las defensoras y los defensores. Aquí pues tenemos en primer lugar las medidas cautelares o provisionales que soliciten los órganos del sistema interamericano. Aquí son atendidos por la instancia de análisis de ataques a defensores, donde participan entidades estatales, defensoras y defensores, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y se trabaja para hacer el análisis de riesgo y adoptar la medida que sea más conveniente en cada uno de los casos. También existe la medida de queja ante el Procurador de los Derechos Humanos, que tiene facultad de investigar, y la acción constitucional de amparo. Siguiente. Respecto a la consulta previa e informada, el Estado de Guatemala reconoce que la subsistencia cultural y económica de los pueblos indígenas depende del acceso a los recursos naturales en sus territorios. El Estado de Guatemala ha venido trabajando o intentando regular el proceso de consulta desde el año 2007. Sin embargo, esto no se ha logrado aún. Sabemos que es un proceso complejo, es un proceso que igual en los demás países tampoco se ha logrado tener ya una fórmula final para poderlo regular, pero el Estado se encuentra realizando la guía de estándares básicos para la consulta a pueblos indígenas a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y el Ministerio de Energía y Minas también tiene una propuesta metodológica que nos sirve para referente. Finalmente, el Estado reconoce que algunas situaciones asociadas a la ejecución de proyectos hidroeléctricos han configurado ambientes de riesgo, pero a partir de la experiencia que tuvimos con la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, el Estado se encuentra desarrollando de manera progresiva mecanismos de control sobre estos proyectos, haciendo obligatorio el estudio de impacto ambiental y directrices para mitigar un eventual daño antes de que se ejecute cualquier proyecto, y se han instalado mesas de diálogo para atender la conflictividad. Gracias. Thank you very much, and I thank both the petitioners and the state for keeping to the time allotted. I now will hand the proceedings over to Commissioner James Cavalera, who is the rapporteur for the state of Guatemala. Thank you. Many thanks, Madam Chair. Muy buenos días. Muchas gracias por las informaciones. Primero quería esclarecer una duda sobre una información, si entendí mal. El universo de casos de defensoras y defensores criminalizados, según la parte peticionaria aquí, ¿es de 14 o fue ese el número de personas muertas, de las cuales son 5 defensoras y defensores del medio ambiente? Efectivamente, comisionado, son 14 personas asesinadas, defensoras de derechos humanos, en 2016, 5 de las cuales corresponden a defensoras o defensores del ambiente. Pero ahí, cuando al hacer la exposición, la distinguida representante del Estado, el ultra Estado guatemalteco, citó una cifra de 14 personas criminalizadas. ¿Existe una cifra para, o sea, si se, no solo este asesinato, sino si hay procesos indebidos y otras formas de hostigamiento? Sí, de los 253 ataques a defensoras reportados en 2016, 80 son casos considerados como criminalización en el informe anual de la UDFEWA, disponible en el sitio de la unidad. Okay. Excelente, para estar todos con las mismas informaciones. Ahí quisiera destacar que la comisión, yo como relator, veo con beneplácito esta decisión que acabamos de enterarnos, de levantar, hacer un levantamiento del Estado guatemalteco de esta situación en un plazo de 6 meses. Nos interesa, y ahí tengo algunas preguntas, si tiene condiciones de responder en esta sesión, fantástico, si no, en este informe sería muy útil.
Un tema, porque no es la primera vez que recibimos esas denuncias, la comisión viene acompañando estas situaciones. Y si bien es cierto que la normativa guatemalteca no autoriza ni incentiva la criminalización de las defensoras y los defensores, por lo menos así entiendo, en la práctica lo que se ha citado acá son formas de aplicar las normas jurídicas cuyo efecto es de criminalizar a las y los defensores. Así que hay cuatro temas que han citado, a ver, estaba intentando tomar apuntes, que dicen a este lado que los fiscales, en vez de investigar, muchas veces montan expedientes, que hay interpretaciones judiciales del plagio, secuestro y asociación ilícita que son cuestionables, que hay detenciones arbitrarias e ilegales y hay litigio malicioso por parte de los fiscales y también por parte de representantes de las empresas involucradas en los conflictos o en las regiones donde hay proyectos hidroeléctricos. Entonces, la pregunta hoy quisiera hacer, que tiene dos partes. Por una parte, ¿el Estado mantiene informaciones sobre esas prácticas? Y si no, en este estudio sería muy interesante analizar para ver cuándo se está interpretando de forma cuestionable esas figuras para hacer acusaciones indebidas. Acontece que en vez de hacer la investigación, hay fiscales que parecen estar buscando montar expedientes para poder intimidar a defensores, igual con plagio, secuestro y asociación ilícita y las detenciones arbitrarias. ¿Con qué frecuencia acontece? Porque tenemos las cifras de FEGUA. Sería muy interesante tener las cifras del Estado y ahí, una vez identificado y reconocido la dimensión del fenómeno, ver cómo responder. Y ahí va la segunda parte de la pregunta. Por el derecho y en la práctica, ¿qué pasa si un fiscal de forma maliciosa monta, por así decir, un expediente o interpreta una paseata o una manifestación como algún tipo de asociación ilícita o no, o secuestro porque paran personas en una carretera por 5 minutos o algo por el estilo, no sé, ¿no? ¿Qué pasa si se muestra que hay un fiscal o una fiscal que está de mala fe usando el poder del Estado para intimidar el legítimo trabajo de defensa de los derechos humanos? Si hay cifras sobre ese fenómeno, ¿qué pasa teóricamente, jurídicamente, qué puede pasar y cuántas veces se ha ejercido ese control, ¿no? Si se hace, se puede hacer la denuncia a la Procuraduría, muy bien, pero ¿qué resultado tiene esa denuncia? Porque no tiene la misma competencia la Procuraduría de los Derechos Humanos que la Fiscalía. Entonces, ahí son las preguntas que tendría y devuelvo la palabra a Madam President, Madam Chair. Many thanks. I just have a very short comment to make, and this is that I believe, I heard that from the state, and I'm happy that the state is examining these matters and trying to set up workable mechanisms to deal with this very serious issue. One thing which struck me when I saw the video presented by the petitioners is that any group of persons who are talking about their rights, who are afraid to show themselves fully, indicates that there is a problem existing, because they lack the confidence that they will be safe in doing so. And so that I'm pleased that you indicated in your response that the state is taking this matter seriously. And I think you went further to say that you're contemplating the passage of a law for the protection of human rights defenders. If that is so, I want to ask and put it to you for your consideration that perhaps when you have the draft of the law, this is a process which exists in both organs of the Inter-American system, the court and the commission, that you can submit that draft
to these organs or either of them and ask for their opinion and say, does this draft meet with the standards, established standards and norms of the system, so that the state doesn't fall afoul of human rights standards. And in the future, that law, which you expect to be protective, is attacked. It is a way of protecting the state from that kind of thing, if you use this mechanism. And very few states use the mechanism, unfortunately. And I think it will help greatly if it is used. Anyway, we now come to have final statements from both parties. Four minutes to each side, if possible. So you go first. Thank you. Gracias, señora presidenta. Sobre el Plan Nacional de Acción que mencionó el Estado de Guatemala, nosotros solo quisiéramos saludar esa iniciativa por parte del Estado, esperando que se incluya el tema de defensores y del ambiente en el Plan Nacional de Acción, que sea un proceso público y transparente, es decir, que se consulte a las personas en Guatemala sobre el Plan Nacional de Acción, que sea público en el sentido que haya un plan de trabajo público, que hayan fechas específicas y que nosotros como sociedad civil podamos aportar. Paso la palabra a Omar, que quiere hacer unos comentarios adicionales. Gracias. Una de las prácticas de los funcionarios, de altos funcionarios públicos en Guatemala, es criminalizar a partir de sus discursos en los medios de comunicación. Aunque tengamos este andamiaje jurídico que ahora nos ha dicho el Estado de Guatemala, su práctica de los funcionarios ha sido incluso decir que los defensores de derechos humanos somos crimen organizado. Por el otro lado, sí nos preocupa como pueblos indígenas el tema de la regulación de la consulta, porque lo que hemos visto en los procesos es una intención de limitar la garantía de la consulta de los pueblos indígenas. Yo tendría una pregunta, y es si las autoridades del Estado guatemalteco van a garantizar que se cumpla con las últimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que reafirman que no pueden otorgarse licencias para el uso de bienes naturales mientras no hayan realizado una consulta a los pueblos indígenas que podrían resultar afectados, a pesar de las presiones que grupos poderosos ya están haciendo en el país contra estas resoluciones de la Corte. Y enfatizar que las defensoras y los defensores de derechos humanos no necesitan solo una ley de protección, sino una política que les permita continuar defendiendo derechos. Bueno, también decirles que nosotros ya no queremos a los militares en nuestras casas, nos están controlando mucho, ni queremos estados de sitio cuando nos manifestamos en contra de las hidroeléctricas, porque los estados de sitio y los estados de excepción también llegan con militares y nos atacan a las mujeres principalmente, y es del Estado. Thank you very much. The state of Guatemala, please. Gracias. Respecto a las preguntas que ustedes han hecho, no tenemos cifras respecto a prácticas que se puedan estar haciendo para criminalizar a defensores de derechos humanos. Es por ello que nosotros vamos a tratar de realizar este estudio. Aquí además estamos dando cumplimiento a lo ordenado en un caso donde precisamente el tribunal corrigió malos procedimientos que pudieron haberse dado en la creación de la hipótesis criminal seguida por el Ministerio Público. Sí hay formas de poder exigir al Ministerio Público su responsabilidad por malas actuaciones. Además de los procedimientos disciplinarios que contempla la Ley Orgánica del Ministerio Público, en Guatemala recientemente hemos creado una ley específica, la Ley contra la Corrupción, que contiene reformas al Código Penal para tipificar conductas precisamente de acciones, por ejemplo, de obstrucción a la justicia y similares. Sabemos que existen malas prácticas por parte de algunos profesionales del derecho. Es por eso que en Guatemala desde hace muchos años se está tratando de reformar la ley de amparo, ¿verdad? Porque se usa para poder retrasar a
algunos litigios. Sin embargo, estamos aún en ese proceso. No se ha logrado la aprobación. La aprobación depende del Congreso de la República, que nos complica bastante esto porque no es solo la voluntad del Estado. En cuanto a la política de defensores y defensoras de derechos humanos, pues ahí afortunadamente estamos trabajando con la sociedad civil. Nosotros sabemos que ustedes tienen el expertise en esta temática para ayudarnos a cumplir con todos los estándares internacionales que deben contemplarse. También está previsto que se tenga un proceso de validación con las organizaciones, tanto de la sociedad civil como del Estado, para poder ir enmendando esta, cualquier problema que pudiera tener el planteamiento inicial. De la misma forma, se espera utilizar una metodología similar para el plan de empresa y derechos humanos, donde efectivamente lo que nosotros vamos a hacer es trabajar en base a buenas prácticas que se han dado en otros estados, y lo que nos interesa es poder cumplir con la función de proteger, de hacer que se respeten los derechos y hacer que se repare. Con el tema de la consulta previa e informada, sí tenemos que tener una guía, porque muy difícil trabajar si no se tiene un planteamiento al menos general para poder regular los procedimientos. Nosotros estamos conscientes de lo que nos ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, estamos conscientes de la jurisprudencia que se tiene también dentro del sistema interamericano de derechos humanos, como en el caso Saramaca y otros, y estamos implementando estas recomendaciones de la misma forma que se está haciendo en los otros países del mundo, que también están tratando de tener una aproximación adecuada a lo que debe ser una consulta previa e informada. Con respecto a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, estas resoluciones se acatan. No es discrecional, sino que se tiene que cumplir. Y aquí yo quiero resaltar que el Estado está haciendo su mayor esfuerzo con los medios que tiene a su alcance para poder cumplir con estas obligaciones. Thank you very much, the petitioners. Thank you very much, the esteemed state of Guatemala. We have had a very clear hearing. The issues are clear, and the promise of the state to have a report in 6 months is also clear, and the activities they spoke about of mechanisms planned and so on in order to fully respect the human rights of peoples and particularly defenders as the subject matter of this hearing. I thank all of you, and I thank those here present for being here today. This hearing is at an end. Thank you.